Y bien, amigos de emprendedorestv.pe, tu canal por internet, estamos hoy día con un invitado bien interesante. Él es David Barrios, él es organizador de Expo Eventos. Y esta vez Expo Eventos Perú 2012, que reúne en un solo lugar a los proveedores más importantes del mundo de los eventos. Pero esta vez vamos a hablar de los eventos de diferentes tipos, los de las organizaciones, de las empresas, pero también de los personales, de los gerentes que invierten una cantidad determinada en sus empresas, pero luego para sus familias, de repente más. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, cuéntenos. El mundo de los eventos es un mundo donde cual hace unos años, yo en el año 2005 y 2006 organizé las dos primeras ferias de todo lo que eran proveedores de eventos, se llamaban Soluciones para Eventos, ¿no? Bueno, el mercado era mucho más chico, la gente no tenía tan claro el tema este del marketing directo o la información directa a la gente que... A su público directo, ¿no? O a sus clientes directos. Por lo general, cuando en una empresa se decía, vamos a hacer la fiesta de fin de año, el gerente decía, bueno, ¿cuánto hay que gastar? No, ¿cuánto hay que invertir? Ahora se ha revertido todo esto, ya las empresas hacen eventos internos para su personal, para motivar a su personal, para tener bien a su personal, lo consideran una inversión, y también inversión hacia afuera, lo que es toda la parte de comercializar productos y todo eso. Uh-huh. Pero en los últimos años también se está dando otro fenómeno. Antes las bodas eran la novia de blanco, el novio de smoking, bailaban el vals y se acabó, ¿no? La tortita. Bueno. Ahora no, ahora son temáticos. Cada día son mucho más especializados, mucho más complejos y siempre se busca algún tipo de resultado. Ya no es un gasto, sino es una inversión. Entonces hay todo tipo de organizadores de eventos empresariales, los que organizan bodas, los que organizan cumpleaños y aparte toda una gama de proveedores de eventos que cada día se va especializando más. Bueno, vemos los conciertos ahora, por ejemplo, antes para poder hacer un concierto en el país tenía que traer todas las luces, hasta las estructuras fuera del país. Ahora hay todo en el Perú. No, yo también trabajo en conciertos y la experiencia que tengo es que, bueno, cada día se va mejorando y lo mejor de todo esto es que se va mejorando en la atención al público. ¿No? Cada día que uno va a un concierto, cada día te tratan mejor. ¿No? Hace años, el ir a un espectáculo deportivo, a un concierto, era una aventura tipo Indiana Jones. Ahora no tanto. Ha mejorado muchísimo, se ha profesionalizado mucho el tema y era la hora por eso de sacar esta feria, para que el público en general pueda conocer otras variantes. Muchas veces dicen, bueno, tengo este proveedor y más vale malo conocido que bueno por conocer. Dentro de la feria va a tener bastante bueno por conocer y bastante y la gente que está exponiendo ahí va a tener muchísimas posibilidades de negocio. ¿Y cómo se sabe esto? Porque, claro, vemos el historial de las empresas, ¿cómo nos enteramos? ¿Qué tan cumplidos son esos proveedores? Yo creo que lo primero que uno cuando habla con el cliente, lo primero que uno le vende es confianza. O sea, yo puedo tener las mejores máquinas, pero si a mí no me inspira confianza la persona que tengo al frente, va a ser muy difícil. Uno se da cuenta, dime con quién andas, te diré quién eres, dime con quién trabajas y te diré qué. Más o menos por el historial. Claro, o sea, uno debería saber con quiénes ha trabajado para poder un poco averiguar. O sea, ¿no? Si yo comienzo a ver con qué empresas has trabajado, qué cosas has hecho, qué trayectoria tienes, qué tipo de trabajo, por fotos, por videos, ¿no? Aunque dice que el papel aguanta todo, pero uno puede averiguar, ¿no? Claro, uno puede ir averiguando, pero uno se da cuenta cuando una persona sabe de medidas, sabe de eso. Yo creo que los productores o los organizadores de eventos tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Pero siempre delegar a las personas que, por ejemplo, en luces, en sonido, en video, son los que saben. Pero uno es el organizador de eventos, es la parte, digamos, principal para que sea exitoso un evento. Cuando uno le da una muela, no va al mecánico, no, va al dentista, ¿no? Así es. Cuando uno tiene que, se le duele el estómago, va al médico clínico. Bueno, muchas empresas se utilizaba, cuando hay que hacer un evento, iban a la secretaria, y la secretaria se volvía loca porque no hace eventos, ¿no? Entonces, porque consideraban que el gasto de un organizador era un gasto más allá. Y después se dieron cuenta que para el éxito de un evento, el éxito con resultados, porque estamos hablando de resultados, con un retorno económico en cuanto a lo empresarial y en cuanto a lo social, que la gente quede contenta, que todo vaya bien, se necesita un organizador de eventos, en sus diferentes especialidades, ¿no? Ahora, dentro de eventos tenemos, dentro de las ramas de eventos hay muchísimas ramas, está prensa, luz, sonido, video, modelos, bueno, catering, pero cada uno en su especialidad. No todos hacemos todos, ni todos sabemos de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de mostrar. El arte del organizador es eso, justamente en identificar quiénes son los mejores en cada rubro, ¿no? Así es. Y ofrecerle al cliente la mejor opción. Así es. O sea, no hay empresas en el país que tengan todo de todo. Tengan todo, así es. ¿No? Yo creo que un buen organizador de eventos es el cual puede elegir bien a sus proveedores, presentar bien su empresa
y venderle al cliente la seguridad que las cosas le van a salir bien. El cliente con un evento tiene un problema. No puede sumar otro problema que sea el organizador que le suma otro problema. Perfecto, el organizador tiene que solucionar los problemas y que el cliente atienda a sus clientes y nosotros atendemos el evento. Me parece genial. Ahora, cuéntenos un poquito de todos los eventos que ha comentado, ¿en qué rubro se está dando un mayor crecimiento este año, a diferencia del año pasado? Yo creo que no ha habido una diferencia. Lo que pasa es que todos están creciendo parejos. Está creciendo parejo. Lo que pasa es que con las inversiones, con las empresas, hay mucha más competencia. También hay mucho más algún tipo de confusión en el mercado, porque salen gente que, bueno, que por ahí trabajó una empresa de eventos y dice, yo hago eventos. Entonces se ponen en un café con su computadora, con un Gmail y hace eventos, ¿no? Claro. Yo le diría a un cliente que primero tenía que ver bien cómo es su empresa, porque hay empresas que sí, que están mejor constituidas, que tienen gente, claro, el costo va a ser mayor, pero la seguridad que le da a esa persona también va a ser mayor. En cuanto al crecimiento del mercado, lo que pasa es que antes, como le decía, antes se casaban de blanco, el smoking, la tortita y se acabó, y un poquito de música. Ahora ya las fiestas sociales, lo que viene a ser matrimonio, cumpleaños, hasta la fiesta de 15 años, ha tenido una explosión muy grande. O sea, ¿cuánto están gastando más o menos las familias en eso? ¿Entre un matrimonio? Un matrimonio se puede... Yo he escuchado un matrimonio de $1,000,000, por ejemplo. Gente de mucho dinero, ¿no? Pero digamos que un promedio. 70, 80 mil dólares en un matrimonio. En un evento empresarial, con la justa del empresario por ahí quiere gastar 40 o 50 mil dólares, ¿no? Pero en un matrimonio se gasta muchísimo más. ¿Y en los 15 años, en los quinceañeros? 80, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, ahora los quinceañeros o la fiesta de los chicos que cumplen creo que 15, 16, 17, también se gasta muchísimo dinero, hasta con fotocheque la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha cambiado muchísimo. Ya no, el hacer una fiesta, el hacer un evento, ya no es una, a ver, vamos a ver cómo sale, tiene que salir perfecto. Hay seguridad, hay todo, yo creo que ha mejorado bastante. El mercado de los eventos da para mucho más, pero creo que sí tiene que haber una especialización. Por ejemplo, todavía no hay una carrera de colegial en ninguna universidad de organizador de eventos. La mayoría, o todos los que somos organizadores de eventos, salvo alguna excepción de alguien que haya ido a estudiar afuera, nos hemos hecho en la cancha, digamos, ¿no? Uh-huh. Empíricamente, comenzando de eventos chiquitos, con medianos. Bueno, yo ahora, por ejemplo, puedo manejar hasta conciertos, ¿no? Pero, y lo que le digo a la gente que quiere meterse al tema de organización de eventos, que aparte de la teoría, tiene que comenzar de a poco. No se pueden lanzar directamente a hacer un concierto o hacer un evento grande, porque posiblemente todavía no haya aprendido lo necesario como para poder abarcar todo lo que es un evento, porque tiene demasiadas aristas y el organizador tiene que estar en todo. Los conciertos también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy trabajando con gente de conciertos que trae artistas, yo me encargo de una parte de la organización de los conciertos, y lo que tengo que decir con la gente que estoy trabajando ahora, le interesa muchísimo el tema del bienestar del cliente. No solamente que vaya, compre su entrada y no importa si sale vivo, sale muerto, sino que, o que está sucio, que está limpio, sino que la persona de que entra tenga un lugar para estacionar, tenga un lugar para comer, tenga un buen baño, tenga un asiento limpio para sentarse, que el espectáculo comience a la hora, que sea de buena calidad, que se escuche bien. Todas esas cosas, con la gente que estoy trabajando ahora, bueno, se cuida bastante y en general se está cuidando mucho eso. Ya el cliente o la persona que compra una entrada ya no es como antes, que bueno, no, de alguna manera, y creo que por ejemplo en el tema deportivo, en los eventos deportivos se tiene que mejorar. Uh-huh. Todavía, por ejemplo, en el fútbol la gente va como que tipo Indiana Jones en su última aventura, ¿no? Uh-huh. Si regresa a casa, regresa. Solo, ¿no?, en el último partido que, bueno, se han tomado todas las medidas de seguridad, ¿no? Y que tendría que ser el día de hoy, ¿no? También, hoy ya también, claro. Que tendría que ser así también porque, bueno, a la larga o a la corta es solamente un partido de fútbol, ¿no? Así acá es. Yo lo que siempre digo, no está jugando ni Perú ni Argentina, está jugando sus selecciones de fútbol, nada más. Así entonces es. No es un tema nacional, pero creo que lo que primero que tiene que salvaguardar en cualquier espectáculo deportivo, musical, eventos, todo, es la seguridad de las personas. Uh-huh. ¿El concierto de Paul McCartney fue el insuperable, fue el mejor? Hasta ahora el más grande, sí, claro que y sí. ¿Y ahora Lady sí. Gaga? Sí, vamos a ver qué pasa con Lady Gaga, ¿no? ¿Es, o sea, posible, crees que lo va a superar esos ingresos o difícil? Yo creo que lo de Paul McCartney, aparte, tenía que ver con un tema que era un Beatle, pues, ¿no? O sea, eso no es... Era impensable, ¿no? No increíble que iba a venir. Casi viene Madonna, casi, pero sí, no, pues, la gira no la alcanzó por un tema logístico, también por un tema de dinero. Pero el tema de Lady Gaga, vamos a ver cómo lo hacen, lo van a hacer en San Marcos,
un lugar propicio para hacer, para hacer conciertos. Lo único que la gente tiene que caminar, bueno, en todas partes del mundo, yo digo a conciertos, sí, en la gente uno camina, va, uno viene, siente. Si hay seguridad, no hay problema. Creo que las ganas de llegar a uno no lo cansa. Sí, no, yo estaba por ejemplo en el concierto de Pearl Jam, que en San Marcos, que estuvo con 25.000 personas, y bueno, había que caminar, ¿no? Mucha gente venía caminando desde la Colonial, uh-huh. Tenía que entrar por dentro de la San Marcos, pero se hizo de buena manera y no hubo ningún problema. El tema un poco yo lo que veo es que la gente tiene que acostumbrarse también, y es otra de las cosas que en el Perú tiene que acostumbrarse la gente, es a reclamar por lo que paga. Uh-huh. ¿No? Desde la gente que sube una combi y que tiene que salvaguardar su vida, porque muchas veces en la combi van a 1000 por hora, uh-huh. ¿No? O sea, tiene que, si yo estoy pagando por algo, tengo que reclamar por ese servicio, ¿no? Muy bien. David, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿listo? De todas maneras quiero agradecer a David Barrios, organizador de Expo Eventos, que nos ha dejado varias invitaciones, así que tienen que simplemente... ¿Cómo opera eso? La feria es un centro de negocios. Le ponemos feria porque es más comercial, pero es un centro de negocios. La idea es que la gente se inscriba en www.expoeventosperú.com. ¿No? Ahí van a llegar... ¿Puedes repetir, por favor, la dirección? www.expoeventosperú.com. Se inscriben y con su documento en el registro les van a dar una credencial. A toda la gente que le interese el tema de eventos, y bueno, o pueden acercarse con una invitación o con alguna tarjeta que tenga que ver con el tema de eventos para poder ingresar a la feria. La gente que no tenga nada que ver, por lo que tratamos de hacer, no es un tema exclusivo, pero sí un tema que a la gente le interesa, porque la gente que tiene un stand, que ha pagado por un stand, queremos que haga negocios. Esto uh-huh. es un centro de negocios, ¿no? Uh-huh. Donde pueda conocerse cara a cara, donde puedan vender sus servicios y la gente nos pueda comprar. Así es. Y nosotros les pedimos que por favor nos escriban ya a la página www.emprendedorestv.pe, tu canal por internet, nos escriben allí para nosotros decirles dónde recoger estas invitaciones. Y así es. Esto es el 20, ¿ya? Del 20 al 23. Si se escriben solamente en la página web, no necesitan invitación. Ah, perfecto. No, con el www.eventosperú.com. No hay problema. Y llegan al registro y ahí le van a dar su credencial. Excelente. Muy bien, David. Muchísimas gracias. No, gracias por conocerte y porque vengas más seguido por acá. ¿Sí? Cuando quieras. Gracias. Muy bien, amigos. Una pausa, volvemos con más.